mother! Hola. I want to fuck you. ¿Está ocupado? ¿Do you speak Spanish? Yes, digo sí, soy Bumburi y mi cabeza me está jugando una mala pasada. ¿Qué te estás metiendo ahí? La puerta está trancada. Iré a buscar ayuda. ¡Atrancada! Soy yo el que no te dejaba abrir, Bumburi. ¡Coño, Francisco! ¿Johnny Cash? ¿Yo Pesky? Mido 2 metros. ¿Luis Aguilé? Oye, que te doy una guasca, ¿eh? ¿Entonces quién? Soy Loquillo. ¡Coño, loco! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Oye, traigo malas noticias. Me envía el rock and roll y, bueno, estar detenido. ¿Por qué? Por no ser rock and roll. Y porque te muerdes los carrillos cuando estás en primer plano, ¿eh? Eso no es verdad. Ay, que no. Bueno, yo digo verdad. Venga, anda. Llevar el pecho tatuado a mi chica, mete hermano. Yo para ser feliz quiero un cameo. ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Ponte derecho, hombre. Bueno, pues esta es tu celda. Esperarás aquí sentado, ¿vale? Pero esto es un parque, ¿no? Ah, bueno, claro. Para el rock and roll una mañana soleada es una cárcel. ¿No ves que vamos de negro y tenemos el garnate rasposo de venga ciga, venga birra, venga ciga? Pero yo no me puedo quedar aquí, esto está lleno de gente feliz. Mira, hay una madre con un chiquillo, hay uno corriendo. Yo no me puedo quedar aquí porque yo tengo que volver al hogarito. Yo soy de la noche, yo soy del rock and roll. Bueno, pues haberlo pensado antes de dejar que Rafael cante tus canciones, ¿no? Serás juzgado por el rock and roll y si sales inocente volverás al hogarito. Si sales culpable te pudrirás en este parque soleado. Madre mía, qué jena. Ya, tío, pero es lo que hay. Prometo estarte agradecido. Hola, Umbri. Soy Rosendo. ¿Qué pasa? Seré aquí tu abogado en el rock and roll. ¿Qué pasa, loco? ¿Cómo lo llevas? Faenando. Bueno, me voy. Este sitio me da náuseas. Nena, voy a ser una rock and roll. Te encuentro lleno de dudas. No sabes dónde estás, ¿verdad? ¿Sientes cómo pierdes el control? Es este puto lugar. Lo has clavado, Rosendo. Lo has clavado. No hay más. Además, ¿a qué huele? Huele a albahaca y tomillo, exactamente. Esta gente tiene bien estudiado cómo hacer daño. Te encuentras en la prisión de máxima seguridad del rock and roll. El corredor de la vida. ¡No! ¡Chada, Nui! ¡Nui! ¡No! Calla, calla, hombre, ya, hombre. Vallancito, tiene vallancito. Mira, déjame que te explique. Aquí es donde purgan sus penas todos aquellos que han fallado al rock and roll. Madre mía, qué cansinos estáis con eso, de verdad. Se apaga la radio ahí, ¿eh? Esto lo tengo yo escrito. Te aseguro que el que creara este lugar debía ser un troner. Por la mañana te despiertan los pájaros. Que no te creas que se va a hacer tarde a los animalicos, ¿sabes? A las 9 de la mañana te cogen y te llevan a hacer footing. Y si te caes te dan una bebida isotónica. ¿Qué es eso? Una bebida para deportistas. Sobre las 12 te traen un anciano para que le dé conversación. No sabéis vosotros lo que será. ¡Que no me cuentes un movida! Sí, sí. ¡No me cuentes un movida! Tengo que contar, porque es que no sabéis lo que es el hambre. No sabéis lo que es un cuscurro de pan. Rifárnoslo porque no había más que para 4 un cuscurro de pan. Y encima duro. ¿Y todo esto porque una canción mía la cantará Rafael? Bumburi, Rafael, el circo, el cabaret, lo de la guitarra por Perú. Vamos, no me hagas hablar, ¿eh? No me tires de la lengua. Eso sí, tú tranquilo, que te voy a sacar de esta. Voy a ser el enemigo disparando pan de higo. ¡Nada, Nui! ¡Nui! Prisión del rock and roll, corredor de la vida, 4 años después. La soledad es un lugar tan vacío sin ti, Lady Blue. Rememoro mis canciones para no enloquecer. 4 años en el corredor de la vida. Nadie me dice nada. Rosendo, mi abogado, no ha vuelto. Daría lo que fuera por un plato de rabo de toro. No, espérate, si era vegetariano. Por un plato de arroz integral con tofu. Que no se vea nada, pero bueno. Te dejo, que viene alguien. Pero si estoy escribiendo, no hablo con nadie. Chis, ¡cállate un momento! Loco por incordiar. Estoy aquí, loco por incordiar. ¿Qué pasa, Umbri? ¿Cómo lo llevas, hijo mío? ¿Quieres que te conteste? ¿Por qué has tardado tanto? He estado de gira por los pueblos. Pero mira, te he traído un regalo. Un cenicero lleno de colillas para que recuerde los baretos. ¡Ay, va, qué ilusión! Quiero que estés bien. Mañana viene el creador de esta locura, pero viene de buenas, ¿eh? ¿Has oído hablar de la liberación del rock and roll? No he oído hablar de nada a nadie en 4 años y la cabeza me ha hecho chimpum flash. Por cierto, que vengo lecto, ¿eh? Sí, sí, pero no te lo sabudas, ¿eh? Mira, cada año, para celebrar el nacimiento de Chuck Berry, el rock and roll libera a uno de sus presos. Elige a 2 finalistas y el que sea más rock and rollero de esos 2 vuelve a los garitos. Ya. Adivina quién va a ser uno de esos finalistas este año. ¿Quién? ¡Tú! ¡Ay, va, qué bien! Sí. ¿Y el otro? El otro no lo sabemos todavía.
Espera, que va a venir un MMS. A ver. Mira, el otro es Jaime Urrutia, el de Gabinete Galigari. Ese es un hueso duro, ¿eh? Pero si lo conozco, somos colegas y se cambió la piñata porque se lo dije yo. Ah. Y a ese porque lo han detenido. Pero la canción está de Maribel. ¿Cuál es la de Maribel? Sí, hombre, está de... Dios, cómo me gusta Maribel. Bueno, está tan mal, ¿no? Para ser de él, digo. No, sí, rítmicamente está bien. Muy castiza. Castiza. ¿Y quién es el creador de toda esta mierda? Que no la encuentre jamás, o sé que la mataré. Pues se acabó la reunión, ¿vale, Rosendo? Mumbri tiene que hacer abdominales y te tienes que afeitar un poco para el juicio. ¡Voy a ganar ese juicio! ¡Muchachada Nui! ¡Nui! A los hijos del rock and roll, bienvenidos. Hoy es el día que el rock and roll liberará a uno de sus presos para conmemorar el nacimiento de Chuck Berry. Para decidir quién saldrá libre, hoy, el ideólogo de esta prisión. Su satánica majestad, Keith Richards. Me trifenar cenizas de mi padre en un avión. ¡Rock and roll! Bueno, majestad, le presento a Rosendo Mercado, abogado de Enrique Bunbury. Es un honor, Keith. Hola. Y defendiendo a Jaime Urrutia hasta Carlos Segarra, de Los Rebeldes. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Contado. Yo te conozco, que estuvimos una vez de fiesta en Vilches. ¿Vilche Jaén? No me acuerdo. No, bueno, a ver, que se aparezcan los presos con sus cancioncejas. Que tú quieras cambiar los cartuchos de la impresora y me cierran. Y por fin he encontrado el camino que ha de guiar mis pasos. Hoy camino, soy a la culpa, fue de la chacha. Maribel, Maribel. Bueno, ya sabéis lo que está en juego, ¿no? El que sea más rock and rollero quedará libre. Y el que no, se comerá los cagados aquí en el parque. Primera prueba, enamorar a la periodista de la super pop. Yo de pequeño sabía lo que era el paraíso. Un órgano jamón y una nitrona fresca. Ahí va, está cayendo esto. Si no me dedicara a la música, estaría vendiendo clines en los semáforos. Todo menos estar en una puta oficina. Fucking office. Difícil elección. Punteo con la boca. Esto está muy reñido, ¿eh? La prueba de poner al público en ebullición con insultos al sistema con demagogia rock and rollera. Las bombas las tiramos todos y luego escondemos la mano. Y después cierran los bares a las 3 de la mañana. ¿Eso qué es? ¡Eso es hipocresía! ¡Y los chavales que están engañados con las becas Erasmus! ¿Por qué no van a Soria? ¡Bus y Obama! ¡Me come la banana! Gracias. Esto está muy reñido y yo tengo prisa, porque es que me cierran la tienda. Porque cierran a las 8, pero es que a menos cuarto ponen el cartel de cerrado. Claro, te hacen el truqui. No sabía que se conociera como el truqui. Sí. Bueno, déjalo, chitón, venga. Vamos a ver, venga, liaros a hostias, que también es muy rock and roll, y el que gane, a Witty. Por ahí vas mal, que Richard. Yo no me voy a pegar con Jaime. ¿Y sabes por qué? No es porque no sea duro. Bueno, a veces tengo un poco de pluma, pero eso es por mi rollo glam. Sino porque es mi colega y en el rock and roll no se pega a los colegas. Ahí, ahí. Además, a ti, que Richard, te conocemos por las fotos. A ver, un momento. Tú me conoces de Vilches, ¿eh? No me acuerdo. Es que el rock and roll es libre, no una prisión, ¿sabes, Rolling Stone? En España no somos tan buenos haciendo riff, pero valoramos la amistad. Vamos a enseñarle modales. ¡Nubarrón! Esta prisión queda oficialmente cerrada. Sois libres. Entre dos tierras. Nada, Nui. ¡Nui! Estaba hablando en inglés. Me ha dicho que era Bunbury y que no podía salir. Menudo flipper, pero si ya no tienes para estas cosas. Yo qué sé. ¡Hostia, un garito! ¡Cerveza gratis! ¡Vale tú! ¡Vale esta cerveza! Cha-c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 ha